Estamos en vivo desde el Zócalo de Ciudad de México. Lo que ven atrás es el monumental escenario del cierre de Claxo 2022. En minutos nomás se estará presentando Silvio Rodríguez en vivo en lo que es una clausura espectacular que va a tener un grupo telonero que va a estar tocando previamente, que se estará presentando solamente en minutos, pero estamos aquí en un lugar colmado de gente. Lo que vemos abajo son realmente miles y miles de personas que se acercaron a este cierre organizado por Claxo, la gente del gobierno de la Ciudad de México, también por Cultura de Nación de México, en un encuentro realmente impresionante y que le da el marco tremendo a lo que se vivió en todas estas jornadas en la UNAM, aquí en la Universidad Autónoma de México, que tuvimos jornadas evidentemente muy cargadas desde lo que fue el fin de semana, el domingo, con la asamblea del domingo, lunes, pero después con las actividades realizadas a lo largo de todos estos días. Solamente a modo de anticipo, y lo que teníamos hace unas horas cuando estábamos con Silvio Rodríguez, ahí se presentaba Silvio Rodríguez con Karina Batiani, con Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno, y vamos a ver ese video de lo que sucedía hace unas horas atrás, y ya volvemos aquí, esperando a Silvio Rodríguez, desde el Zócalo, en Ciudad de México. Claxo realmente es una oportunidad para, como países latinoamericanos, entendernos, comprendernos y cifrar nuestras realidades en pos de una Latinoamérica mejor. Y hasta ahora me ha parecido increíble, me ha marcado de una manera en la que mi carrera y yo estamos muy relacionadas y eso es lo que más me gusta. Feliz con este espacio, sobre todo por compartir con investigadores e investigadores de toda la región. Y pues nada, seguir aprovechando los espacios y los cursos que Claxo nos brinda. Creo que las disputas que se da Claxo se aterrizan un montón a la realidad social, que ha sido una experiencia riquísima para tejer entre nosotras y nosotros, para construir. ¡Guajira! Y aquí estamos, seguimos, veíamos ahí las imágenes de lo que fue este encuentro entre Silvio Rodríguez, Claudia Sheinbaum, Karina Batiani, directora general de Claxo. Vivir Quintana es lo que estamos en estos momentos viendo y escuchando de fondo, que es el show de comienzo de lo que va a ser este momento de celebración. Realmente lo decíamos, miles de personas que hay abajo en un zócalo repleto de gente que realmente viene a disfrutar en lo que es este monumental encuentro del cierre de Claxo 2022, que no tenía un marco más importante y mejor que el que tenemos aquí para poder disfrutar de esta ceremonia, para poder hacer un cierre acorde. En minutos nomás, en este Esperando a Silvio Rodríguez, vamos a estar recibiendo a Karina Batiani, secretaria ejecutiva de Claxo, para que nos cuente algunos detalles de lo que fue la novena conferencia latinoamericana y caribeña, mientras que tenemos algo de referencia de lo que sucede en ese gigantesco escenario. Pero tenemos más. En segundos nomás estamos con Karina Batiani, pero vayamos al resumen de la jornada del día número uno aquí en Ciudad de México, en la UNAM. ¿Qué es lo que pasó día número uno? Claxo realmente es una oportunidad para, como países latinoamericanos, entendernos, comprendernos y cifrar nuestras realidades en pos de una Latinoamérica mejor. Y hasta ahora me ha parecido increíble, me ha marcado de una manera en la que mi carrera y yo estamos muy relacionadas y eso es lo que más me gusta.
Feliz con este espacio, sobre todo por compartir con investigadores e investigadores de toda la región. Y pues nada, seguir aprovechando los espacios y los cursos que Claxo nos brinda. Creo que las disputas que se da Claxo se aterrizan un montón a la realidad social, que ha sido una experiencia riquísima para tejer entre nosotras y nosotros, para construir. Y seguimos en vivo, Vivir Quintana es lo que está sonando de fondo en este encuentro, en este Esperando a Silvio Rodríguez. Y estamos con Karina Batiani, secretaria ejecutiva de Claxo. Karina, felicitaciones. ¿Qué jornadas hemos vivido? ¿Cuál es tu balance de todos estos momentos? Mucha alegría, alegría por el reencuentro, alegría por todas las actividades que tuvimos, más de 15.000 participantes en distintas mesas, coloquios, diálogos, paneles. Realmente estamos felices y creo que es el sentimiento generalizado. Hablamos muchas veces, Gustavo, en la previa, que esto iba a ser una fiesta. Y fue la fiesta de las ciencias sociales y las humanidades en América Latina y el Caribe. Y terminar aquí hoy es como una maravilla. Además, quiero destacar que todo se fue transmitiendo en vivo, se fue comunicando casi que minuto al minuto. Claxo TV, por supuesto, que estuvo más de 50 horas de transmisión durante todos estos días con... Por supuesto, la participación de todas las instituciones que colaboran con Claxo, con la participación de varios colegas que llevaron la conducción de esas 50 horas. Así que también para Claxo TV, reconocimiento y felicitaciones. Sí, realmente muy impactante. Tuvimos un cierre que continúa aquí, porque comenzó el UNAM y sigue aquí en este Esperando a Silvio Rodríguez, que estará unos minutos. Absolutamente. Y permitime de contarte que hoy estuvimos a mediodía, aquí mismo, en el Zócalo, entregándole el reconocimiento que Claxo le quería ofrecer a Silvio en tanto, bueno, sus aportes a la cultura, a la humanidad en general, con sus letras, con su música, con sus canciones, desde La Habana, desde Cuba. Y ese encuentro fue maravilloso y además Silvio planteó que vino aquí a México a ofrecer este concierto por Claxo y para Claxo. Y eso para nosotros es un reconocimiento muy importante. Hoy tenemos a un grande cerrando este evento. Gracias, Karina. Felicitaciones de vuelta. Y bueno, evidentemente las repercusiones, las resonancias de estos encuentros durarán seguramente meses y seguramente mucho más. Así que felicitaciones por todo el encuentro. Las resonancias y, como nos gusta decir también, la densificación de nuestra red. Después de esto, la red es mucho más densa y seguiremos, por supuesto, seguiremos adelante. Karina Batiani, secretaria ejecutiva de Claxo. Nosotros seguimos desde aquí esperando a Silvio Rodríguez en lo que sin duda será este marco y este cierre que se le da a Claxo 2022 deslumbrante. Resumen día 2 y seguimos aquí esperando a Silvio Rodríguez. Bueno, es histórico lo que está pasando ahora, no solo porque salimos de pandemia, sino porque nos estamos encontrando tantas compañeras y compañeros y compañeras. Este encuentro que está posibilitando la UNAM y Claxo no es menor. Es tan urgente el repensarnos. Así que bueno, nada, bienvenidos a todos. Qué lindo estar aquí. Y seguimos aquí desde el Zócalo en una jornada excepcional, llenísimo, repleto de gente que se encuentra aquí en Ciudad de México
para vivir este disfrute, este cierre cultural de Claxo 2022, esperando a Silvio Rodríguez. Vivir Quintana es lo que está en estos momentos. Estamos con Jenny Torres, Comité Directivo de Claxo. Bienvenida, muchas gracias por estar y también felicitaciones por este gran encuentro de Claxo 2022. ¿Cómo estás? Muy bien, feliz, emocionada. Ha sido una jornada espectacular. Hemos tenido presencia de todos los temas fundamentales en este juego de las tramas de las desigualdades de América Latina y el Caribe. Y este cierre que no podía ser más de lujo, con esa revolución viva que representa la música de Silvio Rodríguez. Decididamente, Jenny, has estado en uno de los encuentros más importantes, ese diálogo relacionado con los feminismos muy potente. ¿Cómo has vivido ese encuentro con cientos de personas, si no miles, que estaban en esa carpa principal? Así es. Estuve presente en el diálogo de negritud, afrolatinidades y racismo, junto a Rita Segato, a Mara Villoga y a Rosa Campoalegre. Uno de los diálogos más vibrantes, más importantes, porque pone un elemento, una categoría, ¿no?, que es la fundamental, o una de las categorías fundamentales para el análisis de las desigualdades, que está atravesada por el tema racial, el tema de clase y el tema, obviamente, del patriarcado. La mujer negra encarna en sí todas estas desigualdades que las siguen manteniendo a los pueblos negros y sobre todo a las mujeres racializadas en el fondo del disfrute de los derechos en prácticamente todas las sociedades en América Latina. Y en el caso del Caribe, que es de donde vengo, es un elemento que se encarna en la figura de la mujer negra haitiana, que sufre todas esas opresiones, pero además esa fuerza desgarradora del racismo dominicano institucionalizado que la sigue manteniendo, pues, en el fondo, en lo que llamarían los sociólogos de los 70 norteamericanos, haciendo esos trabajos sucios, porque lo permitimos, porque precisamente el racismo, la clase y el patriarcado las mantienen en el fondo de la fila. Jenny, agradecerte muchísimo. Sabemos que no seguirás en el comité directivo, pero un placer, pero seguirás conectada, porque evidentemente esa mirada sobre Dominicana, esa mirada sobre Haití, que potenció esa región y que realmente densificó esos espacios gracias a tu presencia en ese espacio. Claro que sí, seguimos trabajando junto al nuevo comité directivo, que de hecho permite una representación mayor del Caribe, y vamos a tener la presencia del Caribe anglófono, y vamos a seguir trabajando porque el Caribe siga presente y porque podamos seguir planteándonos los temas desde nuestra epistemología del sur. Gracias y felicitaciones de vuelta. Bueno, un abrazo. Y nosotros seguimos con el resumen día 3 en este Esperando a Silvio Rodríguez. Vivir Quintana está en el escenario y en minutos nomás estará Silvio Rodríguez. Si están en sus casas, están en Ciudad de México, aún están por ahí en algún lugar del UNAM, es el momento de venir para poder disfrutar de este show que sin duda será conmovedor. Resumen, día 3, ¿qué pasó en la novena conferencia latinoamericana y caribeña? La organización genera un espacio interesante de un diálogo de saberes críticos multidisciplinar desde las ciencias sociales. Y estamos muy contentas principalmente por la diversidad de tanto de contenido de las ciencias sociales como de enfoques con diferentes palabras y sentidos de vida. Y seguimos desde aquí, desde el Zócalo, Vivir Quintana en estos momentos en el escenario. Silvio Rodríguez solamente en unos momentos y Darío Salinas aquí con nosotros. Darío, bienvenido y felicitaciones. ¿Qué trabajo desde México para generar esta novena conferencia? ¿Cuál es tu reflexión? ¿Qué trabajo? ¿Qué inmenso esfuerzo? ¿Qué gran despliegue, yo diría, esperanzador y además también de mucha generosidad, de mucha coincidencia, de mucha convergencia? Y eso yo creo que se ha podido expresar en estos resultados
porque son verdaderamente resultados grandiosos. Y con este escenario que tenemos hoy día, por donde pasó la historia de este país, estamos en la Plaza de la Constitución, esperando un grandioso momento, la presencia de Silvio Rodríguez, que será seguramente un broche de oro, pero además también una rúbrica de tantas reflexiones, de tantas esperanzas cifradas en esta comunidad Claxo, de 830 comunidades, efectivamente. Yo creo que este es un momento de celebración y también para refrendar los grandes propósitos que quedaron suscritos a través de muchas reflexiones, a través de muchas actividades. En ese sentido, Darío, la densificación también, ¿no? Pensaba en cómo se densificó, creció, avanzó, se profundizaron no solo en los temas, sino también en las participaciones de nuevas personalidades de la academia, de los movimientos sociales, para reflexionar sobre lo que viene y el momento que estamos parados, ¿no? Detrás de este importante crecimiento estadístico en todos los rubros que hacen al cuerpo de Claxo, yo creo que hay que reconocer la parte cualitativa, es decir, cómo se ha podido consolidar y proyectar lo que es Claxo como comunidad latinoamericana que con cabeza regional piensa en sus problemas y sin soberbia lanza elementos sustantivos de diagnóstico y además buscando siempre el puente con la política, buscando espacios de concreción. Yo creo que eso es muy importante, trascender la academia desde el trabajo riguroso, pensando en la política y hacia la sociedad. Eso me parece que es, vale la pena señalarlo como, no sé si el único resultado, pero como uno de los grandes resultados que podemos mostrar en este instante. Darío, muchísimas gracias, un placer que estés aquí y la verdad que felicitaciones de vuelta por este enorme, enorme, enorme trabajo de meses y meses para que esta conferencia se transforme realmente en un éxito y posiblemente en el encuentro de las ciencias sociales y humanidades más grande del mundo. Darío, gracias y felicitaciones. Muchas gracias. Nosotros seguimos en Claxo TV y seguimos aquí en esta emisión muy especial. Vivir Quintana está en el escenario y en estos momentos estamos ahí mientras que vemos que Darío va saliendo de este espacio de transmisión. Bueno, empezamos a ver las primeras imágenes de lo que es la previa, de lo que será el encuentro, el recital de Silvio Rodríguez y un equipo maravilloso que está trabajando aquí después de muchas horas de cansancio, pero que está llevando adelante toda esta transmisión para que tengan y que lleven adelante la posibilidad de ver lo que va a suceder aquí, lo que sucede, pero sobre todo en este espacio de reflexión sobre la novena conferencia. Más resúmenes, un resumen más sobre lo sucedido en Claxo 2022. El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales se ha convertido en un espacio de encuentro, de convergencia, de debate, de diálogo acerca de las ciencias sociales hoy en América Latina. Nos permite enriquecer más el pensamiento crítico y seguir conociendo de las experiencias de otros países. Y me parece muy importante estos eventos y que sean públicos, particularmente una vinculación de la academia con los movimientos y actores sociales. Me ha sorprendido muy gratamente y la cantidad de propuestas nuevas, novedosas, que están surgiendo para un mundo tan complejo como el que tenemos. Seguimos aquí desde el Zócalo, seguimos con esta transmisión especial, haciendo un resumen, un repaso de lo sucedido en la conferencia Claxo, después de jornadas agotadoras, intensas, pero sobre todo muy reflexivas. Y estamos aquí con Stalin Herrera, Comité Directivo de Claxo. Stalin, bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Un poco tu reflexión de lo sucedido en estas jornadas, ¿cuál fue la importancia de esta novena conferencia, Stalin? Bueno, muchas gracias por la invitación. Vamos a simplificarlo en una sola frase. Creo que Claxo la rompió, logró organizar un evento de mil y pico de actividades
todas, digamos, en un encuentro reflexivo con distintos GT, con distintas acciones, con distintas organizaciones, para nosotros, para nuestro GT, fue impresionante. Desde el martes tenemos actividades todos los días, desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche, cada día, y esa ha sido una maratón impresionante. La posibilidad reflexiva de encuentro después de la pandemia, simplemente la rompieron, digamos. En ese sentido, hablábamos con Karina de la posibilidad de sostener esta lógica de las resonancias que hablábamos al inicio, digo, y cómo este espacio seguramente se transforma en un resonador de las luchas, de las discusiones, de las grandes temáticas, ¿no?, que vive nuestra América en estos días. O sea, yo creo que ahí Claxo, a partir, digamos, de la experiencia, del desarrollo de las tecnologías, del uso de las tecnologías, tiene mucho más que resonancia. Llega a lugares que no podemos pensar. Ahora, para que tengas una idea, ¿no?, Claxo es Claxo. Y los integrantes de Claxo son algo más que Claxo. Es un vínculo con la comunidad, es un vínculo con la organización, es un vínculo con tu terruño, por así decirlo. Y gente que estaba vinculada con nosotros podían vernos, no con Claxo, sino con su comunidad. Genial. Va más allá de lo que estamos imaginando. Stalin, agradecerte y también felicitarte porque todo el comité directivo tiene mucho que ver con la realización de este evento. Así que nos estaremos viendo, nos seguiremos viendo y un placer en serio que hayas estado por aquí. No, gracias a ustedes. El trabajo que hicieron fue increíble. Claxo, el staff, la gente amorosa siempre. Y lo agradecemos mucho. Gracias. Y de esta manera seguimos aquí. Tendremos algunas imágenes más cercanas de lo que sucede ahí en el escenario. Vivir Quintana. A ver si tenemos algunas imágenes que nos permitan hacer ese seguimiento, ese espacio de lo que sucede en el escenario, de lo que se ve desde ahí, de lo que la gente está disfrutando aquí en el Zócalo, en este Esperando a Silvio Rodríguez, en lo que veíamos hoy a la mañana en este encuentro entre Karina Batián y Claudia Sheinbaum, y donde se le entregaba un premio y esas palabras maravillosas de Silvio. Ahí vamos a tener algo del escenario que nos permite reflejar un poco lo que significa todo esto. Mientras le agradecemos a Stalin, ¿tenemos un resumen más? Bueno, si tenemos un resumen más, vamos para ahí. Y de esa manera, y ya hemos pasado todos los resúmenes, bueno, vamos a conseguir uno más, seguramente de la jornada de hoy. Creo que tenemos ahí dando vueltas en minutos nomás, pero quédense. Y la mejor manera es ayudándonos a compartir lo que Claxo TV tiene hoy. Vamos hacia el escenario unos segunditos para ver qué es lo que sucede, qué tenemos ahí, y le agradecemos a Stalin. Gracias nuevamente. Gracias, hermano. Muchísimas gracias. Mientras que Stalin va saliendo, ahí tenemos el escenario de Vivir Quintana, la posibilidad de ver lo que sucede ahí. Ahí tenemos el escenario, lo que va a suceder, lo que está sucediendo, Vivir Quintana, la posibilidad de ir avanzando sobre algunas de las cuestiones que tenemos ahí, mientras que vamos dando paso a un nuevo invitado que va a reflexionar aquí con nosotros y que vamos a hacer un pequeño corte, una pequeña pausa, y ya estamos aquí con Julián Rebón, integrante del comité directivo de Claxo por Argentina, y vamos a hablar con él en unos minutos. Pero hacemos una pausa y ya volvemos. Info Claxo en vivo.
Seguimos en InfoClaxon Vivo, estamos en Ciudad de México. Silvio Rodríguez en momentos estará en este escenario monumental, en un zócalo repleto, lleno de gente que sigue llegando hacia aquí. Si están en sus casas, si están en Ciudad de México, nos están viendo, esta es la oportunidad, venir aquí para ver a Silvio Rodríguez. Y estamos con Julián Rebón, integrante del Comité Directivo. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por estar, Julián. Y un poco una reflexión, ¿cuál es el pálpito de lo sucedido en Claxo 2022? Antes que nada, muy emocionado por estar aquí, en el Zócalo de México, en este lugar que es, en parte, ¿no? La herencia colonial, ¿no? En las construcciones sobre las antiguas ruinas del pueblo azteca, pero también la herencia de las luchas populares del siglo XX y del siglo XXI en México. La democratización, la lucha por la igualdad, y hoy otro hecho y otro acontecimiento. Creo que la novena conferencia de Claxo fue un encuentro del pensamiento crítico, pero tal vez como pocas también un encuentro de la crítica práctica, de la crítica de los movimientos sociales, de los pueblos originarios, de la lucha feminista, del movimiento obrero, de los barrios populares, de toda esa potencia creativa que tiene la sociedad civil de América Latina, disputando por un continente tal vez el más desigual del mundo, por un horizonte de mayor igualdad y mayor democracia. Julián, en este camino hablábamos hace unos minutos de las resonancias, de lo que implica un evento de estas características, que más allá de las 15.000 personas presenciales, de las más de 100.000 que participaron de manera virtual, digo, ¿cuál es el impacto de aquí a futuro? Porque entiendo que se abren espacios de debate, de reflexión, que después resuenan por meses o por años, ¿no? Creo que precisamente uno de los grandes problemas de cualquier estudio de impacto es precisamente cuándo, en qué duración se mide el impacto, ¿no? Porque ideas que se instalaron o que se empezaron a discutir en un momento de la historia fueron fructíferas muchas veces mucho tiempo después. En ese sentido, me parece que esta enorme cantidad de foros, de paneles, de conferencias, alumbraron un conjunto de debates, de pensar en voz alta, y en ese sentido, un montón de nuevas posibilidades de ampliar el horizonte de cambio social. Que esas posibilidades se materialicen dependerán de las luchas, de las recreaciones y de la experiencia de quienes hoy pelean en América Latina, pero también de quienes vendrán. Es difícil medir el impacto, pero no tengo ninguna duda, no es neutro. Julián, un placer enorme, como siempre. Volveremos a tenerte en InfoClax en cualquier momento para seguir pensando. Julián nos acompañó con sus reflexiones en muchísimos momentos y obviamente seguirá siendo consultado, seguiremos molestando. Así que un placer, ¿eh? Esta molestia es una molestia muy agradable, placentera y sobre todo estimulante intelectualmente. Muchas gracias, Gustavo. Gracias. Ahí estamos con Julián Rebón. Nos vamos al escenario, vamos al escenario. Ahí, ¿qué sucede en el escenario donde está Vivir Quintana? Así que vemos ahí imágenes del escenario para ver qué es lo que tenemos ahora. Seguimos viendo entonces el escenario. Vivir Quintana en este fondo, en lo que sucede en este zócalo repleto, impresionante, colmado de gente. En escena, esperando a Silvio Rodríguez. Y de Silvio Rodríguez ya vamos a recibir a nuestra próxima invitada. Nos vamos al video de las 100 transmisiones, porque estamos cumpliendo 100 transmisiones. Y miren qué lujo lo celebramos aquí en el Zócalo, con la clausura, con Silvio Rodríguez, Vivir Quintana. 100 emisiones de InfoClaxo lo celebramos de esta manera. Que se dio en todas las plataformas, transmitiendo en YouTube y en Facebook. Lo hemos derivado también a Periscope en Twitter, a Twitch como una nueva red social. Es un espacio de comunicación que permita dar a conocer otras voces. Entonces, vaya si habrá para celebrar. Creo que tiene un potencial enorme sobre la experiencia puntual de trabajar en contenidos académicos o de divulgación científica, o transformarlos en contenidos un poco más amables. Estamos en un momento así de suspense. Y reforzar la hermandad, principal identidad del gran pueblo americano. ¿Qué tal, Gustavo? Qué gusto volver a saludarte.
Seguimos desde el Zócalo en este encuentro muy, pero muy especial. Claxo 2022 cierra de esta manera. Silvio Rodríguez, Vivir Quintana, y estamos con María Isabel Domínguez. María Isabel Domínguez, integrante del comité directivo, un placer enorme. Gracias por estar aquí, pero sobre todo felicitaciones. ¿Cuál es tu reflexión sobre Claxo 2022 y esta gran conferencia? Bueno, realmente yo creo que es una evidencia más del significado que tiene el pensamiento crítico en América Latina y el Caribe, y el papel que desempeñan las ciencias sociales y las humanidades en la complejidad del mundo actual. Y cómo hay un conjunto de temas, bueno, especialmente el que convoca esta conferencia, que es la trama de las desigualdades, un flagelo de nuestra región que se ha visto además agudizado en este tiempo de pandemia, y creo que la respuesta de la cantidad de ponencias, mesas, foros, actividades para debatir y reflexionar en torno a este tema, evidencia el compromiso de los científicos y las científicas sociales y de las humanidades en tratar de entender estos procesos y de proponer soluciones. María Isabel, hoy he vivido un momento muy emocionante para todos. Tuvimos la posibilidad de compartirlo contigo, con Karina Batiani, con la gente de Claxo, con Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno, en este encuentro con Silvio Rodríguez. Cuéntanos un poco cómo fue ese encuentro con Silvio Rodríguez aquí en el Zócalo, algunas pocas horas nada más. Bueno, es que Silvio Rodríguez es un referente de ese pensamiento crítico, social, comprometido desde el arte, desde la creación cultural, pero con unas reflexiones que nos colocan en ese escenario latinoamericano y caribeño, en el compromiso de los artistas, de los intelectuales, de los científicos, de todas las personas que de alguna manera pueden contribuir a entender y a proponer, hacer propuestas de transformación de esta realidad. Y el hecho de haber podido interactuar de manera directa con Silvio, de poderle entregar el premio de Claxo y de escuchar sus palabras de que efectivamente ha respondido a esta propuesta de Claxo por lo que esta organización representa en nuestra región, pues fue un momento realmente de mucha emoción, y también refleja y ratifica el compromiso de Silvio con ese pensamiento crítico y transformador. Y María Isabel, agrego, también representa y confirma el sentimiento de cercanía y de relación y de integración que Cuba tiene dentro de la red de Claxo, ¿no? Yo creo que eso fue lo que más me emocionó, reconocer el apoyo que tiene Cuba por sus aportes, bueno, por sus desafíos, por su capacidad de resistencia y lo que representan sus intelectuales, sus artistas, sus científicos en esa contribución a la región latinoamericana y caribeña. María Isabel, felicitaciones, y siempre en serio lo reiteramos, es un placer. María Isabel siempre fue nuestros ojos, nuestra mirada en el InfoClaxo en Cuba, así que también es parte de esta celebración de los 100 programas de InfoClaxo, del cual ha participado en multiplicidad de participaciones, de episodios, así que con la renovación de ese encuentro que seguiremos teniendo a partir de ahora, pero que sabiendo también de esta historia, que nos ha servido para poder relevar y ver lo que sucede en Cuba, así que muchas gracias. Gracias a ustedes, y saben que pueden continuar contando conmigo. María Isabel Domínguez, integrante del comité directivo de Claxo, y nos vamos allí al escenario, a la gente, en el Zócalo, en este Zócalo repleto, en este cierre de Claxo 2022, que está aquí en el InfoClaxo, está aquí en Claxo TV, y quédense porque hay muchísimas cosas más. Pero vamos a ver lo siguiente, porque hablamos con María Isabel Domínguez en relación a lo que fue este encuentro con Silvio Rodríguez. Y si vemos ese encuentro, y si vemos ese momento, vamos a ver ya mismo qué pasaba esta mañana en esta entrega del premio Claxo. Karina Batiani, Claudia Sheinbaum, María Isabel Domínguez, Silvio Rodríguez en el Zócalo hace unas horas. Y lo vemos de esta manera. Este reconocimiento del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales por el enorme aporte a la cultura y a las humanidades latinoamericanas y caribeñas. Para nosotros, las letras, la música, las reflexiones en Claxo de Silvio Rodríguez, siempre presentes, siempre, y ha sido una emoción tremenda que aceptara nuestra invitación
para cerrar la novena conferencia, ahora en un marco más espectacular que es el Zócalo. Realmente estaremos eternamente agradecidos. Ella es Marisabel Domínguez, jefa de la Delegación de los Centros Cubanos, que nos acompaña para entregarle este reconocimiento. Muchas gracias. Yo me sentí muy honrado cuando recibí la invitación y, como ustedes saben, por la cosa de la pandemia, eso, he hecho muy pocas cosas. Lo sabemos. El año pasado hice un viaje fuera de Cuba y este viaje, en esta ocasión, me animó que fuera a Claxo quien me pasara la invitación, y por eso dije que sí. Si no, no estuviera aquí. Estamos, pero con una gracia. Tienes que decir Claxo y México. Bueno, se combinaron ambas cosas. Se combinaron ambas cosas. Estamos eternamente agradecidos. Realmente para nosotros es un lujo. Va a ser un momento histórico para Claxo. Muchas gracias. Yo le tengo un regalito. A usted. Estos son ediciones que hacemos nosotros allá en... ¡Qué maravilla! Esto es tremendo. Bueno, y esto también a su manera. Ya verá. Muchas gracias. ¿Puedo pedirle una cosa más? ¿Qué cosa? ¿Le puedo dar un abrazo? ¡Claro! ¡Ay, perdóname! Gracias, Silvio, por estar aquí. Aunque en realidad tú siempre estás aquí. En nuestras vidas, en nuestras certezas, en nuestras convicciones, en nuestros amores, en los sueños y en las realizaciones siempre, en la lucha por un presente y un futuro feliz, solidario y transformador. Y en estos momentos, la jefa de gobierno de la Ciudad de México lleva a cabo la entrega del reconocimiento y las llaves de la ciudad al señor Silvio Rodríguez. Esas palabras que yo canto me cuestan mucho. Trabajo mucho en ellas, generalmente. La mayoría de las veces, otras me salen así como si me las estuvieran soplando. Quiero decir con esto que no tengo una facilidad de palabras, como pudiera parecer, por los a veces... larguísimos textos que escribo para cantar. Muy agradecido de corazón que esta ciudad, que esta señora que representa la ciudad, me haga este regalo, que, como ella bien dice, es una cosa que uno siente ya como de uno, de tanto que ha estado aquí, de tanto que ha visitado, de tanto que ha compartido con tantas compañeras y compañeros, en tantas situaciones diferentes, en tantas circunstancias diferentes, no siempre hermosas o esperanzadoras como las que parecen alumbrarnos hoy. Y nada, muchas gracias. ¡Viva México! Estimamos profundamente las palabras de nuestro huésped distinguido, señor Silvio Rodríguez. Y seguimos aquí desde el Zócalo, en un Zócalo inundado de gente, pero con una lluvia que acaba de comenzar, una lluvia tenue, pero que no moviliza a nadie a retirarse del lugar. La gente se sigue quedando porque estamos esperando a Silvio Rodríguez desde el Zócalo. Y estamos con Clide Soto, integrante del Comité Directivo por Paraguay, y realmente es un placer enorme. Clide, felicitaciones por esto, porque el Comité Directivo tiene mucho que ver con la realización de estos días maravillosos de la novena conferencia. ¿Cuál es tu reflexión de estas jornadas, de estos momentos que vivimos? Gracias, Gustavo, y gracias también a todo el equipo técnico de la Secretaría Ejecutiva de Claxo. Un trabajo maravilloso, un trabajo impresionante, un trabajo gigantesco, ¿no? Es bastante difícil explicar para que la gente que no está aquí se dé cuenta de lo que implica esta movilización del pensamiento crítico y de las ciencias sociales en la región de América Latina y del Caribe, ¿no? Yo creo que estos días de evento que hemos tenido sobre todo muestran que sin el pensamiento crítico es muy difícil que podamos tener
esta movilización social interesada en qué pasa con nuestra región, en qué pasa con el mundo, en qué rol juega América Latina dentro de esto, en qué podemos hacer desde los movimientos sociales, en qué pasa con el feminismo, en qué propuestas tenemos para el mundo presente y para el mundo futuro. Y todo eso es mucho, pero todo eso forma parte de una ciencia que moviliza eso, el pensamiento crítico, y creo que por eso estamos acá, ¿no? Sí, realmente muy emocionante ver la cantidad de gente, la enormidad de discusiones, la enormidad de temáticas que se trataron. Clide, felicitaciones nuevamente y realmente un placer compartir contigo en este espacio de trabajo. Felicidades también, Gustavo, a Karina, a todo el grupo del comité directivo y a toda la Secretaría Ejecutiva de Claxo, y ya estamos con Silvio Rodríguez en el escenario, parece, ¿no? Sí, tal cual. Nos vamos al escenario, nos vamos al Zócalo. Ahí, Silvio Rodríguez en el escenario. Imagen directa de lo que sucede aquí en México, Ciudad de México, vivo, InfoClaxo, 100 programas. ¿Qué tenemos ahí? Aún. Y ahí estamos viendo el escenario con Silvio Rodríguez. De esta manera llega al Zócalo, en lo que es una ceremonia de cierre de Claxo sorprendente, gracias a las 1.900 personas que están del otro lado en Claxo TV, formando parte de esta transmisión histórica. Silvio Rodríguez, en un Zócalo repleto de gente, lleno de paraguas, lleno de gente que está vivenciando el cierre de Claxo, que está viviendo este momento espectacular con un Silvio Rodríguez que a la mañana nos recibía y que nos demostraba la generosidad con Claxo. Silvio Rodríguez en el escenario. Ahí lo vemos en escena, a Silvio Rodríguez.
Tenemos un Silvio Rodríguez con todo su grupo musical en el escenario, con esa presencia impecable, con un Zócalo repleto de gente, totalmente lluvioso. La gente que celebra la presencia. Un momento excepcional lo que estamos viviendo, lo que vamos viendo en pantalla, Silvio Rodríguez en vivo. Todavía tienen tiempo para acercarse, para venir a vivir este momento histórico. Silvio Rodríguez, el cantautor cubano, aquí en el Zócalo en vivo, en un momento profundamente emocionante de lo que es este cierre de Claxo 2022. Que obviamente tenemos la posibilidad de vivenciar aquí presencialmente y realmente tenemos aquí un encuentro de muchísima gente del comité directivo de Claxo que también están pudiendo disfrutar de este encuentro. Las 1.500 personas que pudieron venir también junto con el resto de la gente que está este show organizado tanto por Claxo como la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, así como la gente del Ministerio de Cultura de Nación. Nosotros seguimos viendo algunas imágenes de lo que es este show en el escenario, de lo que significa Silvio Rodríguez. Vamos a retomar en instantes nomás. Vemos el resumen de la jornada número uno de lo que fue esta novena conferencia en este cierre monumental desde el Zócalo. Y ya volvemos con más imágenes aquí en vivo desde Ciudad de México en este programa especialísimo para InfoClaxo. Claxo realmente es una oportunidad para, como países latinoamericanos, entendernos, comprendernos y cifrar nuestras realidades en pos de una Latinoamérica mejor. Y hasta ahora me ha parecido increíble, me ha marcado de una manera en la que mi carrera y yo estamos muy relacionadas y eso es lo que más me gusta. Feliz con este espacio, sobre todo por compartir con investigadores e investigadores de toda la región. Y pues nada, seguir aprovechando los espacios y los cursos que Claxo nos brinda. Creo que las disputas que se da Claxo se aterrizan un montón a la realidad social. Que ha sido una experiencia riquísima para tejer entre nosotras y nosotros, para construir. ¡Guajira! We'll be right back.
porque se nota que está sucio. Y eso que estamos viendo es el escenario. Silvio Rodríguez, aquí en vivo, en el Zócalo. Nosotros seguimos hablando mientras tenemos algunas referencias de lo que sucede ahí. Pablo Bomaro, director de investigación de Claxo. Bueno, primero felicitaciones. Un gran evento, un gran encuentro académico de los movimientos sociales, de las organizaciones de la sociedad civil. Pablo, ¿cuál es tu balance de estos días aquí en Ciudad de México? Bueno, en primer lugar, un gran trabajo colectivo, un gran trabajo de equipo, una gran expresión de la potencia de la red Claxo. Creo que esta conferencia muestra que la red Claxo es vigorosa, es potente, es dinámica y es capaz de producir un evento como este, un evento con calidad académica, pero también con incidencia política, con intervención, con espacios artísticos, con feria del libro, con cine, con personalidades, pero también con comunidades de base, con territorios, en fin. Una conferencia diversa a donde buscamos confluencias partiendo de la diversidad y de la pluralidad. Creo que esto de pluralidad, construcción de un espacio común, encuentro, intercambio y una potencia de una red vigorosa puede ser una suerte de síntesis de esta conferencia. Pablo, en ese sentido, los grupos de trabajo tuvieron una presencia tremenda, gigante, de cientos de reuniones. Un balance sobre ese aspecto particular del que tú obviamente estás encargado y que llevaste adelante, ¿no? Bueno, hubo 84 GTs participando, 84 grupos de trabajo participando con más de 1,000 participantes. O sea, digamos, fue realmente una participación muy importante de los grupos de trabajo en paneles, en mesas, en reuniones, en foros. De los 42 foros, 38 participaron activamente los grupos de trabajo. Es decir, creo que la potencia de la red se muestra en los centros miembros, se muestra en los grupos de trabajo, se muestra en las redes de posgrado también fuertemente. Sí, creo que formación, investigación y la red de centros confluyeron en esta gran conferencia que, vuelvo a decir, fue participativa, fue plural y fue también diversa. Entonces creo que ahí los grupos de trabajo tienen un rol importante en hacer como una trama, ¿no? En sostener la trama, a veces gris, la trama un poco invisible de esta conferencia Claxo. Pablo, felicitaciones de vuelta y realmente un placer enorme. Sabemos que ha sido muy desgastante, pero también muy constructor de la identidad de estas resonancias de las que hablábamos al inicio en la inauguración, que seguramente quedarán dando vueltas a lo largo de los meses y los años, de muchas de las temáticas que se abrieron aquí en Claxo 2022, pero siguen rodando, ¿no? Exactamente, a ver, es un cansancio, estamos extenuados realmente, pero contentos. O sea, es un cansancio de ese que te hace ser feliz, estar contento y estar satisfecho. Sin duda que hay muchas cosas para rever y en Claxo 2025 seguramente vamos a mejorar mucho lo que hicimos ahora, pero estamos contentos con el resultado porque creemos que fueron 4 días de convivencia intensa, de debates, de encuentros y aparte pudimos volver a hacer algo presencial. Sin duda que hay mucha gente por las redes que valoramos mucho, pero también el abrazo, el mirarse a los ojos, el afecto, las emociones de volver a un encuentro presencial fueron muy importantes, Gustavo. Así que estamos muy contentos, extenuados, cansados, pero muy contentos. Y realmente queremos agradecer, queremos celebrar y queremos felicitar con la red Claxo, con los grupos de trabajo, con las redes de posgrado, porque esta fue una conferencia que construimos entre todas y todos, y no es una frase hecha, sino que es una realidad. Pablo Bomaro, director de investigación, pero volvemos ya mismo al escenario. ¿Qué sucede ahí? Silvio Rodríguez en vivo en un zócalo lleno de gente, lleno de paraguas, pero la gente se sostiene, miles de personas en ese zócalo, aquí en Ciudad de México, en vivo, en este Infoclaxo muy especial, 100 emisiones. ¿Y qué mejor lugar para celebrarlo que aquí, en el zócalo, en este cierre de Claxo 2022 con Silvio Rodríguez en vivo?
Seguimos en vivo aquí desde el Zócalo con un show que se está dando atrás. Lamentablemente no podemos tener imágenes y sonido directo, digo, pero la gente que está aquí obviamente son miles de personas. Me atrevo a decir que en base a las estimaciones que había entre 90.000 y 100.000 personas que están aquí en el Zócalo, en base a lo que se preveía, y ver este espacio totalmente repleto. Pero estamos con Isabel Piper, Comité Directivo por Chile, y que nos da la posibilidad de hablar contigo. Felicitaciones también por este encuentro, lo que fue la novena conferencia, y saber un poco tu balance, tu reflexión sobre lo sucedido estas jornadas. Bueno, a mí me parece que fue una conferencia fantástica. Bueno, no solamente una conferencia, una reunión de comité directivo, una asamblea, una reelección de Karina por unanimidad, y una conferencia, todo con un clima y un ambiente muy cálido, muy armónico, de muchas ganas de colaboración y de solidaridad. Y el nivel académico, teórico y crítico de la conferencia fue excepcional. Y la cantidad de cosas, de ponencias, de conferencias, de personas interesantes hablando e intercambiando, realmente a mí me parece excepcional. Y bueno, y este final es un broche de oro increíble. ¿Cómo sigue a partir de ahora? ¿Qué sucede después de una conferencia que plantea estas temáticas, que avance sobre diferentes cuestiones? Bueno, yo creo que toca reorganizar. Normalmente, bueno, yo que coordino un grupo de trabajo hace mucho tiempo, normalmente lo que nos pasa después de las conferencias, y ahora ya nos está pasando antes de que terminara, es un montón de gente que quiere unirse al grupo de trabajo, que nos vio, que nos conoció, que escuchó los foros y que quiere formar parte del trabajo que estamos haciendo. Y lo mismo, también coordino la especialización en memoria colectiva de derechos humanos, y ya mucha gente se ha acercado a mí a decir, bueno, voy a tomar la especialización porque los escucho. Entonces esto crece cada vez más la gente, la red, ¿no? La red que quiere intercambiar, que está muy deseosa de integrarse a las discusiones. Felicitaciones y muchísimas gracias por esta conferencia que nos permitió encontrarnos realmente con muchísima gente y con muchísima diversidad. A ti, Gustavo, y a toda la Secretaría Ejecutiva de Claxo, fue extraordinario. Muchísimas gracias a todos y a todas. Sabemos que hay mucha gente con la intención de ver el recital. Lamentablemente, por cuestiones de derechos, no lo podemos hacer aquí en vivo. Intentamos acompañarnos de la mejor manera posible, teniendo alguna referencia de lo que es para nosotros no solamente un gran encuentro, sino posiblemente el mejor cierre posible para estas jornadas, que desde el día domingo comenzamos con la asamblea, las asambleas y los encuentros de cada una de estas jornadas, que permitió reflexionar y que sobre todo permitió densificar la red y resonar hacia el futuro. Gracias a todas y todos los que están del otro lado, gracias a los que participaron, y nosotros felices de celebrar estos 100 episodios del InfoClaxo. Nos volvemos a encontrar simplemente el miércoles que viene, y de esa manera poder seguir reflexionando, hablando sobre lo que sucede en la gran red de redes, que es el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Pero no nos despedimos, nos despedimos en realidad con el video de Silvio Rodríguez, de lo sucedido esta mañana. ¿Qué nos decía esta mañana? De esta manera hablaba Silvio Rodríguez. Mi nombre es Gustavo Lema y nos volvemos a encontrar en unos pocos días para seguir pensando nuestra América. Chau, hasta la próxima. Muchísimas gracias. Me permito entregarle este reconocimiento del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales por el enorme aporte a la cultura y a las humanidades latinoamericanas y caribeñas. Para nosotros, las letras, la música, las reflexiones en Claxo de Silvio Rodríguez, siempre presentes, siempre, y ha sido una emoción tremenda que aceptara nuestra invitación para cerrar la novena conferencia, ahora en un marco más espectacular que es el Zócalo. Realmente estaremos eternamente agradecidos. Ella es María Isabel Domínguez, jefa de la Delegación de los Centros Cubanos, que nos acompaña para entregarle este reconocimiento. Pues muchas gracias. Yo me sentí muy honrado cuando recibí la invitación, y como ustedes saben, por la cosa de la pandemia, eso, he hecho muy pocas cosas. El año pasado hice un viaje fuera de Cuba, y este viaje, en esta ocasión, me animó que fuera a Claxo quien me pasara la invitación, y por eso dije que sí. Si no, no estuviera aquí. Estamos, pero con un agradecimiento. Tienes que decir Claxo y México. Bueno, se combinaron ambas cosas. Se combinaron ambas cosas. México. Estamos eternamente agradecidos. Realmente para nosotros es un lujo. Va a ser un momento histórico para Claxo. Muchas gracias. Yo le tengo un regalito.
A usted. Pero estos son ediciones que hacemos nosotros allá en... ¡Qué maravilla! Esto es tremendo. Bueno, y esto también a su manera. Ya verá. Muchas gracias. ¿Puedo pedirle una cosa más? ¿Qué cosa? ¿Le puedo dar un abrazo? ¡Claro! ¡Ay, perdóname! Gracias, Silvio, por estar aquí. Aunque en realidad tú siempre estás aquí. En nuestras vidas, en nuestras certezas, en nuestras convicciones, en nuestros amores, en los sueños y en las realizaciones siempre, en la lucha por un presente y un futuro feliz, solidario y transformador. Y en estos momentos, la jefa de gobierno de la Ciudad de México lleva a cabo la entrega del reconocimiento y las llaves de la ciudad al señor Silvio Rodríguez. Esas palabras que yo canto me cuestan mucho. Trabajo mucho en ellas, generalmente. La mayoría de las veces, otras me salen así, como si me las estuvieran soplando. Quiero decir con esto que no tengo una facilidad de palabras, como pudiera parecer, por los a veces... larguísimos textos que escribo para cantar. Muy agradecido de corazón que esta ciudad, que esta señora que representa la ciudad, me haga este regalo, que como ella bien dice, es una cosa que uno siente ya como de uno, de tanto que ha estado aquí, de tanto que ha visitado, de tanto que ha compartido con tantas compañeras y compañeros, en tantas situaciones diferentes, en tantas circunstancias diferentes, no siempre hermosas o esperanzadoras como las que parecen alumbrarnos hoy. Y nada, muchas gracias. ¡Viva México! Estimamos profundamente las palabras de nuestro huésped distinguido, señor Silvio Rodríguez.